Contundentemente demostrar a esta administración Gloria que nosotros ya perdimos el miedo, señores. Hoy más que nunca, el empresario Gloria tiene que medir la fuerza que tiene nuestro pueblo, señores. Cuando un empresario atropella, humilla y vulnera a los hermanos trabajadores, ese es el descontento y desde ahí nace un frente de defensa en defensa de los hermanos trabajadores y de su pueblo. Por eso que estamos acá, por eso hemos venido acá y somos las mujeres, las amas de casa más conscientes, las que estamos en este lugar para así apoyar a nuestros esposos, para así ya no ver más atropellos, más abusos, más explotación en nuestro pueblo. Por eso estamos acá, todos los trabajadores, las amas de casa.
de que esta es una marcha pacífica. No hay que provocar nada, compañeros, porque el grupo Gloria está preparado para meternos a la cárcel a todos los dirigentes. No hay que provocar, esta es una marcha pacífica, compañeros trabajadores. Vamos a recorrer por todas las calles protestando contra el grupo Gloria. Ya saben, compañeros, no hay que provocar, esta es una marcha pacífica. Recomendamos a todos los trabajadores en general. Compañeros, únanse a la marcha para de una vez empezar el recorrido. En fila de cuatro, compañeros. Compañeras, sus compañeros. Todos compañeros acá. Yo lo voy a cambiar. Todos compañeros acá tenemos que estar unidos en los que nunca tenemos que estar en... Y hermanos trabajadores, nuevamente hemos salido acá, por estas calles, situados en el Parque Machetero, y somos las mujeres y los trabajadores más conscientes lo que demostramos la valentía ante este grupo grande, señores. Basta ya de mentiras. Basta de los contrarios a los hermanos trabajadores. Hermanos trabajadores de la fábrica y del campo. Hay que decirle a estos explotadores que ya perdimos por un lado que no se pierda, señores. En las comunas están acá delante de nosotros los dirigentes sindicales de los trabajadores. Ábranse más para que se vean, pe. Tiene que haber más distancia. De la mano con el pueblo, o nos convertimos en enemigos del
que verdaderamente la lucha sindical esté en las calles. Por eso estamos acá. Vamos, 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 v
lindo. Por eso yo le pido decir el lema nuestro. ¡El pueblo! En forma pacífica. Para empezar, hermanos trabajadores, vamos a tener las palabras del compañero Hernando Sáenz Diestra, secretario general del Sindicato de Empleados. Unidad, 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 unidad. Compañeros trabajadores, pueblo en general, agradecemos la presencia de todos los trabajadores para decirle al Grupo Guardia que esto es solamente un calentamiento. Y le damos plazo hasta fin de mes. Se va a solucionar los problemas, pero todos los trabajadores nos iremos a una huelga general y lo mandaremos al Grupo Guardia, compañeros. Hoy estamos más unidos que nunca. Tres sindicatos con valor, con fuerza, dedicados a sus trabajadores, trabajadores consecuentes
con sus dirigentes y nosotros los dirigentes consecuentes con ustedes. Esa es la obligación de un dirigente sindical. Para eso estamos, para luchar por los beneficios de todos los trabajadores, compañeros. Compañeros trabajadores, si bien es cierto que estos señores nos vienen engañando desde hace mucho tiempo, estos señores son unos sinvergüenzas, mentirosos, y nosotros no podemos permitir, nos dijeron que nos iban a solucionar los problemas en el mes de diciembre, y estamos en enero, nos faltan pagar devengados, intereses del reintegro de utilidades, CTS y otros puntos más, compañeros, y nosotros como dirigentes estamos haciendo un calentamiento hoy día, y a fin de mes vamos a llamar a una asamblea general de trabajadores para darle un plazo de 3 días y votar al Grupo Gloria de acá de San Jacinto, compañeros. Funcionarios del Grupo Gloria, esto es el pueblo, estos son los trabajadores que verdaderamente son trabajadores con esfuerzo, con voluntad y sacrificio. Aquí estamos, compañeros, para solucionar nuestros problemas. De no ser así, compañeros, repetimos, a fin de mes haremos una huelga general indefinida para solucionar los problemas. De lo contrario, afuera estos señores del Grupo Gloria, compañeros. Compañeros, en igual situación están los compañeros de la hermana cooperativa de Cartavio y Casa Grande. En Cartavio le quieren dar un aumento de 40 soles. Los trabajadores se han puesto de pie conjuntamente con los dirigentes, con nuestros colegas dirigentes que son también radicales. Están consiguiendo hasta el momento 120 soles de aumento general de sueldos y salarios. Estos señores son unos miserables. 40 soles no me querían darle de aumento, pero ellos se han puesto de pie y están consiguiendo hasta el momento 120 soles más. Y van a conseguir 150 hasta 200 soles el día de mañana, porque mañana se le da un último día de plazo a estos señores de Grupo Gloria. Nosotros, los dirigentes, vamos a presentar un pliego de reclamo. Vamos a darle dolor de cabeza a estos señores, así como les dije en el centro de capacitación. Le vamos a hacer llorar sangre. Sangre le vamos a hacer llorar, porque nosotros somos dirigentes radicales que vamos a defender beneficiados con todos los trabajadores, compañeros. Vamos a solicitar un buen aumento. Vamos a solicitar 5 gotas de azúcar. Vamos a solicitar las utilidades al 100% 2008, 2009 y 2010. Y ese tiene que darnos. De lo contrario, si no hay solución, la huelga va a continuar, compañero. Compañero, yo siempre he dicho que nosotros somos dirigentes de los trabajadores. No somos dirigentes de la empresa. Si vamos a morir, vamos a morir de pie y no a morir, compañeros. ¡Que Dios bendiga para todos! Secretario General del Sindicato de Empleados. A continuación, tenemos la palabra del secretario general del Sindicato Único, el compañero Pedro Gutiérrez. Hermanos trabajadores, al mismo tiempo tengo el saludo a mis hermanos del campo, fábrica de administración. Hermanos trabajadores, ha llegado el momento de luchar. Acomódate al Grupo Gloria porque está convirtiendo al grupo demasiadamente, compañeros.
recalcar a los señores, a quien tienen su huerta, su chacra, hoy en día vienen cometiendo abusos de Grupo Gloria. Estos días ha llegado la avenida de agua. Lamentablemente, quiero decir, el Grupo Gloria lo mezquina ese agua que viene de la lluvia, de la sierra. Al mismo tiempo no quiere darle un poco de agua a los huerteros.